estoy perdiendo fuerza. Salud, pero no te quedas. Ay, que no. ¿Y se va a hacer jefe? No quiere. ¿No? No, porque mejor que diga así, porque si no le va a ganar algo.
¡Qué linda está la mañana! Hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y un placer al felicitarte. El día en que usted nació, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y los aplausos para el festejado, querido festejado. Quisiera ser solecito para entrar por su ventana y darle los buenos días acostadito en su cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro para venirle a cantar con la música del cielo. Entre jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar. Y que viva el festejado, muchas felicidades hoy. Hoy en su día, este ramillete, estas mañanitas especialmente para usted. Esperemos que se la pase de lo más bonito. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. El del santo se encuentre gustoso, el tranquilo su fiel corazón. Debe de feliz en el mundo, sin que nadie perturbe su mente. Le pondremos un laurel en la frente, con el oro y las perlas del mar. Dios bendiga este día venturoso, y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se lucen de gala y la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de su santo. Dios bendiga este día de placer. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso. El del santo se encuentre gustoso, de tranquilo su bien corazón. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Y los aplausos, que se escuchen bonitos, los aplausos. Para el jefe de la casa hoy, en su onomástico hay que disfrutar, hay que
hay que disfrutar con el festejado, hay que decir salud por él, hay que compartir los alimentos, así es que este día es de fiesta y vamos a disfrutarlo al máximo. Así es que usted nos dice qué temita quiere escuchar o algo que quiera decir, o nosotros estamos a su disposición, así es que usted nos dice y nosotros con eso seguimos. Y si no, mientras tanto vamos a tocarle las terceras mañanitas para que vayamos abriendo este set musical. Continuamos los aplausos bonitos para el festejado. Pues hoy estamos, que viva, estamos de fiesta, estamos de manteles largos. Pues muchas bendiciones, pues el Creador hoy nos permite nuevamente estar con ustedes, al María Chitlapa. Gracias porque nos permiten nuevamente pues estar con ustedes, compartiendo la alegría. Y como siempre decimos, hoy que estamos en vida, pues hay que decirle, ¿no?, cuánto le queremos, cuánto se le ama. Pues muchas felicidades a nuestro festejado, al señor de sombrero, que ya nos quedan pocos, ¿verdad? Sí, no se preocupe, ahorita las tocamos nosotros. Sí, no se preocupe. Sí, las orquestas. Y último, me tocó el grupo de este muchacho que tengo ahorita. Ha estado tocando diferentes instrumentos. Sí. Ahorita ya están por la edad, por eso ya no me hago. Si ya vinieron el año pasado. Sí, nosotros vinimos hace un año. Ah, sí, qué bueno, si vinieron. Ya otra vez ahorita están felicitando al señor don Aurelio. Sí, con don Aurelio venimos. Sí, pues, la comunidad de Cerro Cuate, así se llama esta comunidad. Así que muchas gracias que llegaron, que no les pasó nada en el camino. También no sabe uno que a veces hay tropiezo en el camino. Sí. Pero gracias a Dios sí, llegaron. Gracias a Dios estamos acá. Buena hora. Sí, buena hora. Sí, nada más. Muchas gracias. Sí. Sí.
en Bachico, sí, en la Ángara. Ah, bueno, ok. Ah, bueno. Entonces, gracias, comedia. Thank you.
por supuesto, entre las actividades que organizan para festejarlo está la Santa Misa, y eso es algo muy bonito, algo muy importante, ¿verdad? Además del convivio, del baile, de la comida, de todo lo que venga después de este momento, ¿verdad? Lo principal es darle gracias a Dios, porque Dios es el creador de nuestra vida, nuestro dueño, y ¿a quién más hay que agradecerle? Principalmente a Él. Hermanos, que Dios bendiga a nuestro hermano Aurelio Raimundo Ramos, y nos unimos a la alegría de su esposa Epifania Bruno de Aquino y de todos sus hijos, ¿verdad?, que se organizaron en este día para alegrar su corazón de nuestro hermano. Cantamos nuestro canto. Inicio. Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre.
queriendo alejarnos de tus mandamientos y dejar endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte, vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá regresaran los cielos y bajaras estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en ti. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como la del trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque no ocultabas tu rostro y no dejabas a merced de nuestras y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero, todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Hermanos, contestamos al salmo, respondemos diciendo: demos gracias al Señor. Todos. Demos gracias al Señor. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Todos. Demos gracias. Ya se nos fue el festejado.
49 años, don Aurelio Raimundo Ramos. Y por supuesto también felicitar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a todos quienes de alguna manera se organizaron y planearon este festejo para nuestro hermano. Felicidades. Hay muchas maneras de manifestar el amor a nuestros padres. Esta es una de ellas, quizás no la más importante, porque hay otras todavía mucho más importantes. Pero qué bonito que en vida se le reconozca, ¿verdad?, a un papá, a una mamá, y sobre todo a un papá, porque a la mamá como que nos fluye el sentimiento en el corazón hacia ellas por lo que nos han dado. Como que a los hijos se nos facilita un poquito más la gratitud a nuestra mamá. Como que no nos cuesta tanto a veces abrazar a nuestra mamá, a veces decirle que la queremos, al que a veces nos cuesta mucho expresarle nuestro amor es a nuestro papá. Pero por supuesto que los papás lo necesitan mucho también, hermanos. Las mamás son más consentidoras, son más cariñosas, las mamás hasta nos ayudan a veces a expresar lo que hay en el corazón. Pero muchas veces nuestros papás son un poquito más fríos, un poquito, pareciera un poquito más indiferentes, y les cuesta mucho a veces exteriorizar sus sentimientos. Pero por supuesto que también hay amor, hay muchas cosas buenas guardadas en el corazón de un padre, y qué bueno que los hijos a veces en vida reconozcamos eso. Por eso digo felicidades a los familiares. Fíjense que hace ratito, empezando el día, vine a celebrar una misa al Camposanto, y me dio gusto porque era la misa para un abuelito, en paz descanse, y ahí pusieron arreglos florales muy bonitos, y uno decía, ¿verdad?, te recordaremos o te recordamos con mucho cariño, abuelito. Así decir, te recordamos con mucho cariño, abuelito. Y todavía otro creo que se expresó todavía mucho más y me puso ahí, ¿verdad? Te amo, ¿verdad, papá? Y fíjense que a veces somos muy ingratos porque dejamos lo mejor que hay en el corazón para cuando ya es a veces demasiado tarde. Qué bonito que yo vi esa frase ahí, me quedó eso de abuelito, que extrañamos, ¿verdad?, que queremos mucho abuelito. Y me acordé de aquella historia de aquel abuelito que entró a un lugar donde arreglan celulares, y llevó su celular el abuelito y le dice a quien estaba ahí en el mostrador: vengo para que me arregle mi celular. Y el muchacho que estaba ahí dice: ¿cómo no, abuelito? Siéntese, ahorita vemos que tiene su celular, que se lo arreglamos. Y todo el muchacho, al empezar a revisar el celular, se dio cuenta que el celular estaba bien. Entonces le dice al abuelito: abuelito, su celular está bien, no está descompuesto, está en perfectas condiciones, está nuevecito, listo para usarse. Y entonces el abuelito empezó a llorar delante del muchacho. Empezó a llorar y el muchacho le dice: abuelito, ¿por qué está llorando? Dice: pues es que si mi celular está bueno, no está descompuesto, dice, entonces ¿por qué mis hijos no me hablan? Fíjense. Yo pensé que estaba descompuesto, por eso pensé que mis hijos me están marcando, me están mensajeando, y no me doy cuenta que mis hijos están al pendiente de mí. Pero si está bien mi celular, entonces ¿por qué mis hijos no me hablan? ¿Por qué mis hijos no me escriben? A veces la ingratitud de los hijos. Ah, pero eso sí, no me van a dejar mentir acá nuestros hermanitos del mariachi. ¿A cuántas misas no han ido a acompañar a cuerpos mortales de papás y de mamás? Porque los hijos dicen: quiero un sepelio hermoso para mi madre, para mi padre, y que venga la banda y que venga el mariachi. A mí como sacerdote, a mis 18 años me ha tocado estar presente en misas de cuerpo presente. Así. Por eso ya queda uno con ese trauma de: ¿está el mariachi? ¿Quién murió? Ah, pero qué hermoso. Misa, pero de cuerpo presente, pero vivo de un papá, porque unos hijos se organizaron y le trajeron la banda, le trajeron el mariachi para que el papá esté contento y en vida. No, pues eso qué hermoso es. Eso qué bonito es.
Y por supuesto que Dios bendice a esos hijos que hacen el bien a sus padres, porque el mandamiento dice que quien honra a sus padres, Dios lo va a colmar de felicidad y le va a dar una larga vida en este mundo. Esa es la recompensa del hijo que sabe ser agradecido, que sabe amar, que sabe ayudar, que sabe apoyar, y también, ¿por qué no decirlo?, que sabe perdonar a sus padres, porque también se equivocan o se han equivocado nuestros padres en la manera como nos han educado. A veces recordamos el golpe, a veces recordamos el regaño, a veces recordamos el castigo. Y por supuesto que a veces no lo aprobamos, pero a veces, gracias a esas correcciones, estamos donde estamos. Por eso, no, qué bonito, hermanos. Pero tampoco se sientan mal o tristes aquellos que dicen, híjoles, yo tengo mi padre, tengo mi madre, pero yo no tengo el recurso para hacerle una fiesta como lo que se le están haciendo aquí a nuestro hermanito. No te preocupes, hay otras maneras, hoy incluso mucho más importantes, para que le expreses el amor y la gratitud a tu padre, pero en vida. En vida. Pues hoy ojalá y nuestro hermano esté muy contento, esté muy feliz, muy agradecido con su familia, con sus familiares, con sus amigos que hoy van a venir a felicitarlo. ¿Verdad? Qué bonito es eso. Hermanos, nunca lo olviden, nunca lo olviden. Nuestros padres, cuando digo padres hablo de papá y mamá, nuestros padres siempre son o deben de ser fuente de bendición para nosotros los hijos. Depende de nosotros si queremos sacar de esa fuente bendiciones para nuestra vida. Todo lo que le hagas a tus padres en vida o incluso una vez que han muerto a esta vida, todo lo que les hagas, bueno o malo, tarde o temprano se te va a devolver y multiplicar. Eso no falla. Y dichosos aquellos hijos que hacen el bien a sus padres, porque les va a ir bien en la vida y donde quiera que anden van a prosperar y van a ser felices. Y cuando yo hablo de que van a recibir recompensa a esos hijos, no hablo solamente de economía, porque Dios sabe que realmente lo que necesita nuestro corazón para ser plenamente felices. Hay aquellos hijos, ¿verdad?, que muchas veces no saben agradecer todo lo que nuestros padres han hecho en esta vida por nosotros. Por eso, pues, qué bueno que hoy haya fiesta aquí en Cerro Cuarto, que haya fiesta en alguna familia, porque estamos festejando y estamos felicitando a la cabeza del hogar, que es el papá. El corazón es la mamá, pero la cabeza es el papá, y tiene una función muy importante y se le reconoce. Puesto, y cómo no se le va a buscar la forma también de festejarle. Pues felicidades por sus 69 años y que Dios le siga concediendo mucha vida más a nuestro hermano, ¿verdad? Para que siga cosechando seguramente los frutos que en su momento, hace años atrás, él sembró en la mente y en el corazón de los hijos, y que ahora está viendo, ¿verdad?, esa gratitud, y cómo no va a sentirse feliz y contento. Pues que Dios los bendiga, hermanos, convivan, que toda. Todo lo que ustedes pensaron y planearon en este día transcurra de la mejor manera, ¿verdad? Que más al rato, cuando acabe la fiesta, nos vayamos a casa todos contentos de saber que nuestro hermano hoy pasó un día contento, un día feliz, ¿verdad? Y que Dios le siga concediendo todavía muchos años más de vida. Vamos a continuar. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Que Dios dé prosperidad a nuestro hermano, que está contento y agradecido por los 69 años que está cumpliendo, don Aurelio Raimundo Ramos. Roguemos al Señor. Por supuesto que cuando participamos de estas fiestas o de estos festejos, pues inmediatamente pensamos en nuestros padres también. Para quienes tenemos la dicha todavía de tenerlos con vida, pues ¿cómo no vamos a pedir a Dios por ellos? Para que Dios nos lo siga conservando con vida durante más tiempo, para que sigan siendo esa fuente de bendición para nosotros, por nuestros papás. Y damos a Dios, ¿verdad?, por ellos, por los que ya murieron, para que Dios les dé el descanso eterno. Roguemos al Señor, para que Dios nos conceda ser hijos agradecidos con nuestros padres, para que a tiempo podamos manifestar nuestra gratitud y devolverles un poquito de lo mucho que ellos nos han dado,
en esta vida, roguemos al Señor. Por todos ustedes, hermanos, vecinos, paisanos, conocidos, amigos, familiares de nuestro hermano Aurelio, que hacen presencia, que comparten la alegría en este su cumpleaños, para que Dios los bendiga también a todos ustedes, roguemos al Señor. Y lo que siempre le pedimos a Dios es que nuestras fiestas particulares o nuestras fiestas religiosas, pues siempre transcurran y concluyan en paz. No queremos tener ningún accidente, ninguna desgracia, ¿verdad? Queremos que nuestras fiestas sean encuentros de amistad, de fraternidad entre nosotros, y ojalá Dios permita que el día de hoy también estén contentos, ¿verdad? Y que todo transcurra en paz, que se diviertan sanamente. Roguemos al Señor. Bendiciones para este pueblo de Cerro Cuate que está de fiesta por el cumpleaños de nuestro hermano don Aurelio Raimundo Ramos, que Dios lo siga bendiciendo, a su esposa doña Epifania, a Bruno de Aquino, a sus hijos. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sentados cantamos el canto de ofrendas. Oh,
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Hijo mío. De pie, este es Jesucristo vivo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Recibe esta acción de gracias de tu Hijo Aurelio Raimundo Ramos, que en compañía de su esposa, de sus hijos, familiares, paisanos y amigos, viene a darte gracias por los 69 años de vida que le has concedido. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bendiciones para nuestro hermano que está cumpliendo años, Aurelio Raimundo Ramos. Digamos juntos, hermanos, a nuestro Dios, Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Y conforme a tu palabra, danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense como hermanos un saludo de paz. Thank you.
Señor, que nos aproveche los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro corazón en las que han de durar para siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, voy a bendecirlos con el agua bendita, hermanos. Acérquense un poquito, los que puedan, déjense con Aurelio para bendecirlo también. Que por la intercesión milagrosa y amorosa de nuestra Santísima Madre la Virgencita María, a quien en estos días la veneramos y la invocamos, bajo las advocaciones hermosas de Juchila y de Guadalupe, nuestro Dios se digne bendecir y santificar esta agua, que siempre nos recordará su presencia en medio de nosotros, que por medio del derramamiento de esta bendita, nuestro Dios bendiga a todos ustedes, hermanos, especialmente a nuestro hermano Aurelio, que en compañía de todos ustedes agradece en este día los 69 años que el Señor le ha concedido de vida, que Dios siga manifestando su ternura, su amor paternal sobre él, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su familia, para que agradecido como lo ha hecho hasta el día de hoy, nuestro hermano siga glorificando, alabando y bendiciendo su santo nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María. Y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Ave María Purísima, en el nombre del Señor podemos irnos en paz. Aplauso para nuestro hermano en este día de mejor, es más seguro allí. Thank you.
Bueno, ¿dónde va aquí a la nana? Dos, tres, hola, hola, dos, tres, dos, tres, dos, tres, sí, dos, tres, probando, dos, tres, tres, dos, sí, dos, dos, tres. Pues el que juega aquí, mano me cala, y cae en la rica, vos, este, momento, amigos, hijos, lo que sea, se me iba a mí, para mí, vos, yo aquí más tarde, yo que, estoy maduro, sanamente, tranquilo, maduro, a mí, nana, este nani data este señala data me data me data genaro suya la está cuando sí a un hubo su momento de que no ya mangi testigo y uno y ya de niña muy en la pues cuál está la madre. Bueno, este hija, hijos, nietos, guatamal si las malas gona, gracias nana, tata Gilberto, cuando tata Miguel Ángel Raimundo Bruno Guajala y o canas malas que con ni la valorarán, lo sé que no que chacal sin mal ni nada, pero sé que era ni guaches ni aguas ni guaches ni guaches nada, ahora sí no ya se lo no ya se lo sé que era dile nada lo dios sin más va granito de arena sala vaya si te digo mira calambar en nada gota por gota acá. Cosa de mi azúcar, cambar, la huina, yo como la tala, hija, hijos y nietos y nietas, sana más, me la noña, hola, ¿por qué? Porque este, casa, la neruta, la casa, la hija, casa, la nene, mangu, cuando ni agua, la cuando me llamo, la mangui, cango, dino, me le dijo, dice el dicho, siembra bien y bien cosecharán después, porque de la cambro, si es malo, con una tala, hija, hijos. Nietos que ya sirven trabajar, yo como marico, ando yo que natala, y no mala, lo Dios, ni sne, permiso, yo sábado, 2 de diciembre, es un día primavera verde, verde nuestra comunidad, mejora, y cada día lo, maquialo, este, imagen, la mangala, ando más a esa, ando más a esa, no porque acá, más en la. Sí, cada más en la. No creo que usted lo ha dicho, Tere. Ah, entonces, café, entonces, llámalo. No, no, ya, hija. Yo como mamá, la producto en el dólar. Producto, más, más, brúnera. Cuando es dos minutos. Yo que producto en el dólar, más, más, brúnera, más, más. Este, y si, que ya uno, y que se dura, mane, no, 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 Shinya nana, Shinya las nana Cecilia, gitu. Tapi kata Kenaro Bruno, kat ni mana? Wati familia Bruno, ni wat nama kuih, wati sinda nusu ramo, kuih ni mana gitu manggi. Lukungo, deh nara, ika lah kau luyar kuicuai nela. Kuicuai kau lah kanggo, este nuye la valora randa lah, kanggo manggi. Kuih ni detestigo gitu. Nuya si, seta padre hama, nunggu kuicuai nete nana. No malicala, hasta un invín, chapo guana, cenen ya, sin un valorar guano, sin ni un valorar ni a no ni rutón. No san, doma no san, gracias rique, la pidorina, que la pidorina, pero nunca si un mojo ya no, si un mojo ya rutón, si un mojo ya si no, ni si no, en doma se rique, gramo, tú como la hija, hijos, nasalo, gracias, nasalo. Bendición de Dios, ahorita nos presta vida, ahorita, en este momento, no solo vida, hasta lo que son ya baño, hasta lo que son, ni llamo tati lo rinien, ni llamo nana, mejor, porque que son en el leo, ni vaya la rinienela, ni bajo malari, ni niana, ni vaya la nala, así que yo, yo como mango, recando acá, mango na ya, nasta mango, gracias, no ya yo. Niña le cala, no con más valorar en la. Dejora, este, cuichala, casi anda la casi, cuerpo de gala, no con bono, niña la valorar en la, cuichu, cual la cuichu en la. Esperemos más que están haciendo ahorita. Esperemos que ustedes estén sanos,
bienestar, salud y bienestar. Y cuando la suya, la cuajo la clando ya está, la no ya, hola hija, allá no se barre el dinero. Le que los coban, ya lo ando, ya lo va a costar ya, Martínez, nangüe hija, nangüe hijo. Aquí nos estamos sacrificando para ganar un peso, para que ustedes están valorando a su papá ahorita, para que a mí me están valorando también. Eso es lo que doy. Gracias. Gracias por esta familia que están, gracias por que están ahorita. Todavía no llegan la familia de Liatenco, Ica, de los Ramos, de los Diaquinos, de los Brunos. Guati, familia, tua, angialo, guasón. Guati, sin guati, con Natalija, Natalija, por ahí. Mucho ni al renonela. Hoy ni la valorarán, porque ni más, aguana, mande, y en el cotidiano. Nada más, sin imagina, pero aquí está con nosotros. Estamos, gracias a Dios, estamos a gusto, estamos salud, fuerza y valor. Yo con Natalia, yo gracias, hijo, gracias, hija. Gracias, nietas, nietos, los que están allá. Los que me conocen, los que se fueron y los que no me conocen, pero aquí estoy. Y mañana llego, puedo ir, llegar yo también ahí. Y dijera el dicho, yo puedo volar como una mariposa o como una chuparrosa. Chupando mieles en los flores. Yo también, que lo que me dicen ustedes, ya quieren que yo vaya, ya quieren que yo llegue a donde están. Pero yo, lo que yo soy, no me da de valor de llegar a donde están. Así que, hija, muchísimas gracias, hijo. Fuerte, fuerte los aplausos y canciones con todo este programa bonito que los familiares, amigos, amistades que han puesto ese granito de arena para engrandecer y embellecer este momento inolvidable, un momento que queda grabado en los corazones de todos. Bueno, hijas, ella es la fiesta. Ya en breve, ya está el panel. Me falta poquito el tiempo. Depende de la orden, como le hicieron la bulla, ahí viene caminando. Vamos a estar felices. Grábale como le hace la muchachita. Mira cómo se hace. No, pues.
No, deja, deja, deja. No le echó un papa, ¿eh? Hasta se olvidó para echar a la oreja en una parte. Ah, no es cierto, madre. Felicidades, que Dios lo bendiga, que Dios les conceda muchos años de vida. Gracias. Bueno, avanzamos un poco con este. Gracias. Con este programa bonito, dedicado especialmente a nuestro festejado, que sean las cocineras. Desde el día de ayer anduvieron correteando la vaca, que no se dejaron ganar, ¿verdad? Hasta aquí. Estar con nosotros, con nuestro gran hermano. Era, hay baño. La grabación de baño, frente. Es un añito, parece nada, pero. Aplauso bonito, buen provechito. Bueno, pues bien, vamos a realizar el pase de lista para que digan presente. Bueno, pues son Raimundo Bruno, a Gilberto Raimundo, a Tarsila Raimundo, Tolentina, Eufrasia, a Migue, a Constantino, a Elizabeth, a Marta Seina, a Villanet, a Antonia, Alan y Roberto. Bueno, aquí tenemos al reverso más familiares, de veras que, pues sobre todo los hijos, nietos, todos los que han puesto ese granito de arena para engrandecer y embellecer, sobre todo a papá en su día, en su fiesta. Pues el saludo también para Montserrat Cortés, para Alicia Gregorio, para Anaí Cortés, para Mandiel Alan, para Jennifer Cortés, para Jocelyn Gregorio, para Yancy, para Yamilet, para Alexis, para Odilia Raimundo y para Clemente Martínez. Bueno, pues todos ellos han puesto un granito de arena y todos nuestros grandes amigos, familiares, amistades. Bueno, pues fuerte los aplausos para todos los que han embellecido este bello momento, este día tan bonito. Y los aplausos para don Aurelio, que hoy está de fiesta, que hoy está de manteles largos. Pues qué bonito hoy, pues
Como siempre decimos en vida, hay que decirle cuánto se le quiere, cuánto se le ama, cuánto se le aprecia, porque a veces se nos hace tarde, como decía el padrecito hace unos momentos, ¿verdad? Pues qué bonito, qué hermoso detalle de parte de todos sus seres queridos que hoy pues embellecen y engrandecen sobre todo a papá en su fiesta, en su onomástico. Pues muchas, muchas felicidades. Y seguimos avanzando, muchachos, con más temitas bonitos. Queremos... Bueno, por acá nos han pedido el Rey de Chocolate. Vamos a empezar con música infantil primero, porque está recién nacido don Aurelio. Dice que cumple 7 años apenas. Híjole, qué bonito. De veras, estamos felices, contentos. Sale, muchachos, hoy viene este temita bonito. ¿Cómo suena, muchacho? Jale, y esto dice María Chitlapa. Y llorar
El aplauso bonito para el festejado. Pues esta fue la marcha de Zacatecas. Pues muchas felicidades a nuestro festejado. Seguimos avanzando y esto que el otro. Salucita de la buena. Bueno, pues por acá también nos han solicitado este otro temita. Cariñito. Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy. No te quiero ver llorar. Ya rompió el bailongo por ahí, como decimos todos por ahí, así que... Y vamos a invitar a todos, como ahorita ya empezaron, pues vamos a invitar a todos que vayan agarrando su parejita y no la suelten hasta llegar a la casa, así que todos a la pista, a ver. Claro que sí, por aquí el amigo nos está solicitando otro tema que dice 20 mujeres de negro, dice... De que ya va con 22, dice, ¿cuál 20? Ya va con 22, dice. Pero pues, bueno, felicidades. No sé cómo le hace, pero yo con una no puedo. ¿Sí? Y aquí el amigo dice que ya va con 22 y con una ando llorando yo. No, eso sí es tener pues mucha suerte, ¿verdad? Bueno, pues, dice el... A ver, unos tienen de a dos. Dice que le gusta tener de a dos para no andar batallando. Y este ya lleva 25. ¿Y usted cuántos, muchacho? Híjole, este lleva 500. Sale, muchachos, pues viene este temita. 20 mujeres de negro al panteón van a llorar. ¿Será?
Sale, muchachos, pues viene bien este temita bonito para disfrutarlo, para bailarlo, para gozarlo allá con don Aurelio, que hoy está de fiesta. Saquen a bailar al festejado, señoritas. ¿Dónde están las señoritas? Están en la cocina.